Hola amigos, esto es Cocina al Natural. Mi nombre es Sonia Ortiz. Yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una receta que se llama chile ajo. Gracias a Miriam Sánchez Valdés, que nos envió la receta y se ganó una olla de esta saucier de Le Creuset, precisamente porque fue la receta ganadora, una de las dos recetas ganadoras. No se pierdan estas promociones en cocinaycomparte.com para que se puedan ustedes ganar premios también. Les voy a comentar lo que necesitamos, pero no necesitan anotar nada. Lo pueden imprimir ahí en la página cocinaycomparte.com. Solo buscan chile ajo y les va a salir esta receta. Vamos a requerir 700 gramos de carne de cerdo, 6 jitomate guaje, 1/4 de cebolla, un poco de aceite de oliva, una cucharada de chile piquín de este seco, que le llaman también ojo de pájaro, no sé cómo más le dicen, pero es un chile como piquín, pero que ya viene seco. Una pizca de comino, 2 dientitos de ajo y solo sal para sazonar. Primero que nada ponemos a hervir las costillas en una olla con agua y un poco de sal hasta que esté blanda, aproximadamente una hora, hora y media. Sacamos la carne del caldo. Licuamos los jitomates con una taza del caldo de la carne, el ajo, la cebolla, el comino molido y el chile piquín. Freímos las costillas en el saucier ya cocidas en un poco de aceite caliente hasta que estén doraditas. Agregamos la salsa de jitomate molida, sazonamos con sal a gusto, mezclamos y dejamos cocer un ratito nada más. Pues así quedó nuestro chile ajo. Miriam, gracias por la receta y felicidades porque te ganaste un saucier de Le Creuset. Y bueno, ustedes no dejen de visitar la página cocinaycomparte.com donde tenemos promociones cada mes y pueden ganarse muchos premios. Vamos a ver qué tal nos quedó este chile ajo. Deliciosa, la costilla se deshace. Picosito, pica rico. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.